Buenos días. En nombre de ASEAN le damos la más cordial bienvenida al Congreso Internacional, perdón, a la conferencia Cómo innovar en minería aplicando nuevas tecnologías, que estará liderada por la ingeniera María Alejandra Acero. A continuación le damos la palabra a la ingeniera. Ingeniera. Buenos días. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Es mi pantalla? Sí. Sí, se escucha bien y se ve en la pantalla, ingeniera. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Hoy vamos a estar hablando sobre un poco de innovación en minería y las tecnologías que se pueden aplicar en esta área. Yo soy María Alejandra Acero Montoya, soy ingeniera química, especialista en gerencia del talento humano y magíster en microbiología. Soy profesional de innovación y desarrollo tecnológico de la compañía minera de cobre Quebradona y actualmente estoy liderando los proyectos de implementación de hidrógeno al proyecto minero. Entonces, como contenido de la presente conferencia, vamos a estar hablando un poco sobre qué es la innovación, también qué es la innovación cerrada y la innovación abierta. Pasaríamos a relacionar la innovación en minería y, por último, qué hacemos como compañía en el área de innovación. Entonces, ¿qué es la innovación? Normalmente las personas tienden a confundir la innovación con invención, ¿sí? La invención es una idea por sí sola que no genera valor. En cambio, la innovación genera valor para el mundo. Entonces, por ejemplo, hace que un producto sea más económico, que algo sea más rápido, que sea mejor para el mercado, entre otros aspectos. Entonces, en este sentido, la innovación es una invención por la comercialización, es decir, una idea no tiene valor si no llega al mercado. Entonces, para que exista la innovación, deben existir los dos al mismo tiempo. Entonces, para definir la innovación en pocas palabras, la innovación es el proceso de convertir ideas en algo que genere valor. Sin embargo, no debemos confundir la innovación con la creatividad. Básicamente, la creatividad hace parte del proceso de innovación, pero no es en sí un producto, pues, innovador, ¿sí? Entonces, para que se dé la innovación, deben existir tres pilares importantes. El primero es la deseabilidad, es decir, el factor humano, las necesidades que tenemos como sociedad. También la viabilidad, para que, pues, un producto sea innovador, tiene que, digamos, ser viable a nivel económico. Entonces, es decir, aquí está el factor de negocios. Y tenemos la factibilidad, es decir, el factor tecnológico y que se pueda acoplar a los procesos existentes. Si se juntan estos tres factores, va a suceder la innovación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solamente hay innovación de productos, sino también, por ejemplo, innovación organizacional. Entonces, por ejemplo, la innovación organizacional es un método que tiene como objetivo la búsqueda de nuevos diseños empresariales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una organización se alternan las estructuras internas para poder dar solución a nuevos retos. La innovación en modelos de negocio, que consiste en diseñar e implementar un sistema que es nuevo para la empresa o para el nicho del mercado donde se encuentra la misma. También está la innovación en procesos, que básicamente se supone la introducción de nuevos procesos de producción o la modificación de las existentes. El objetivo principal de este tipo de innovación es la reducción de costos. También está la innovación en comunicación, que está asociada a la adopción de tecnologías novedosas para herramientas digitales. Y tenemos la innovación en servicios, donde básicamente se enfoca en las necesidades del cliente o del público y adoptar nuevos modelos de servicios. Entonces, digamos que las nuevas ideas, ¿sí? Además de llegar a tener un beneficio económico, digamos que se requiere que la innovación sea una ayuda para la sociedad. Entonces, como lo decía, debe ser un producto que ayude a crecer, que ayude también a mejorar, a hacer algo más, digamos, más óptimo o más barato. Entonces, aquí tenemos dos tipos de innovación globales, que son la innovación cerrada y la innovación abierta. La innovación cerrada corresponde a las empresas que realizan, digamos, sus procesos o desarrollos solo al interior de la organización, digamos, utilizando el mayor secretismo posible. Lo que hacen las empresas es que pueden acceder a fuentes externas de conocimiento, pero solamente para una fase específica del proceso de innovación y generalmente lo hacen con colaboraciones didácticas, ¿sí?
Las empresas, digamos que lo que hacen generalmente es crear departamentos de innovación y desarrollo a los que vinculan personal que está altamente calificado, pero que además guarden, digamos, este tema de confidencialidad. Y entonces, por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, como perdón, como Apple, como Google, como Microsoft, que ellos utilizan un sistema de innovación cerrada, ¿sí? Entonces, donde el límite no se sale más allá del límite corporativo. También tenemos otro tipo de innovación, que es la innovación abierta, donde básicamente la empresa propone abrirse a la cooperación externa. Entonces, digamos, lo que hace es utilizar, por ejemplo, proveedores, instituciones públicas, centros de investigación, universidades, entre otras, ¿sí? Entonces, lo que hacen las empresas es conseguir nuevos talentos, tanto dentro como fuera de la misma, ¿sí? Entonces, la innovación abierta aporta como un modelo de innovación aprovechando las ideas y soluciones que pueden aportar múltiples, digamos, entes u organizaciones diversas. Entonces, digamos que lo que hacen las empresas para poder adaptar este tipo de innovación es reconocer la oportunidad que tiene para co-crear con profesionales y organizaciones externas y en qué momento las pueden adaptar. Entonces, ya relacionando pues todo este tema de la innovación y acoplándolo con el tema de la minería, lo que se está haciendo hoy en día en términos de innovación minera es acoplar la innovación abierta, es decir, utilizar proveedores, instituciones u organizaciones que permitan generar un conocimiento y que le puedan aportar a las compañías mineras como tal. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que la minería es un sector desconocido para muchos, pero fascinante desde el punto de vista de la innovación abierta o de la innovación tecnológica, ¿sí? Es una industria que es fundamental digamos, para la sociedad y para los seres humanos, ya que cada vez se van a demandar más los minerales, por ejemplo, en industrias como la industria de la energía, en la industria automotriz, en la industria electrónica, ¿sí? Es un sector que realmente tiene grandes retos digamos, en términos de productividad y en términos de sostenibilidad, y por eso es que la innovación es tan importante en ese sector. Entonces, por los grandes volúmenes que mueve la minería, la innovación tecnológica toma una gran importancia para responder a estos retos de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, la industria está promoviendo la innovación, por ejemplo, programas, no sé si de pronto han escuchado programas como el Green Mining o el Cobre Verde, ¿sí? Que básicamente está logrando que se hagan más eficientes los procesos de extracción del mineral, introduciendo energías más limpias para que se descarbonice el sector minero, ¿sí? Por ejemplo, pues, las compañías mineras son las compañías que más generan gases de efecto invernadero. Otras iniciativas que tiene el sector minero, por ejemplo, está el Safe Mining, que contempla introducir, digamos, nuevos programas para alejar a los operadores de ciertos riesgos, ¿sí? Porque pues también es una industria que tiene pues altos riesgos de seguridad industrial. Entonces, pues algunos ejemplos de introducción de proyectos de innovación en minería, tenemos tecnologías para el monitoreo de polvo, ¿sí? Entonces, la reducción de la cantidad de polvo es un desafío clave para ciertos entornos industriales, especialmente la minería. Esta, pues digamos que la presencia de polvo no solamente afecta a los procesos productivos, sino también a la salud de los operadores y los trabajadores. Entonces, por este motivo, las áreas de seguridad y salud en las compañías realizan diferentes estudios para medir y reducir la cantidad de polvo en zonas abiertas y cerradas de sus instalaciones. Sin embargo, las tecnologías que tenemos hoy presente no funcionan para espacios con altas concentraciones de polvo, ya que pues necesitarían un mantenimiento diario, digamos que su utilización no es lo suficientemente flexible y puede que no resista en condiciones, en diferentes condiciones ambientales. Entonces, lo que están haciendo diferentes operadores mineros es generar nuevas tecnologías que puedan dar esta medición de polvo en un ambiente, digamos, como más extenso, ¿sí? Porque pues las compañías mineras normalmente son, pues digamos, un área de exploración bastante amplia. Entonces, pues digamos que este es un ejemplo de una tecnología que se está acoplando a través de la innovación. También tenemos herramientas para la operación con cintas transportadoras. Entonces, pues en la minería de extracción se manejan grandes cantidades de tierra, ¿sí? Entonces, una vez ha sido procesada, se necesita pues de algún instrumento para trasladar y almacenar
es esta tierra, ¿sí? En un espacio que obviamente no afecte el medio ambiente. Entonces, normalmente este transporte se hace mediante bandas transportadoras que son bastante extensas, llegan hasta medir hasta 1 kilómetro de largo. Y digamos que lo que se ha venido trabajando es cómo reducir como el tiempo en donde llega pues este mineral desde un inicio hasta el final. Entonces, por ejemplo, se han adaptado tecnologías donde han logrado reducir el tiempo en más o menos incluso 12 horas de traslado y digamos también con mecanismos donde digamos se pueda verificar bien cómo está ese transporte del mineral, ¿sí? Entonces, pues es también una tecnología que requiere de una amplia investigación, de un amplio monitoreo, pero que también se está adaptando precisamente desde esta innovación abierta. También tenemos el procesamiento o reprocesamiento de los residuos procedentes de los relaves mineros. Entonces, para las personas que no sepan, los relaves mineros son básicamente esos desechos que quedan después de extraer el mineral de interés, ¿sí? Digamos que esto es un desecho, entre comillas, para las compañías mineras, pero últimamente ha sido un producto que es de alto interés para terceros. Entonces, por ejemplo, se están viendo que los relaves pueden utilizarse en construcción, que pueden utilizarse para vivienda, para mobiliario, incluso para abono orgánico. Entonces, pues, todo esto desde la economía circular se está adaptando a la innovación precisamente para, digamos, generar pues esta economía circular, pero que a la vez aporte a los cierres mineros y también, digamos, a nivel ambiental y también a nivel paisajístico. Y también tenemos la innovación en sistema de lonas para proteger las pilas de minerales. Entonces, cerca de las plantas de procesado de mineral se descargan y se almacenan los materiales procedentes de las minas en espera pues de ser procesados. Lo que pasa con estos minerales es que se disponen en pilas de tamaño considerable, por ejemplo, en longitudes de hasta 300 metros y alturas hasta de 20 metros, ¿sí? Entonces, para proteger estos materiales de la lluvia y del viento, algunas empresas lo que hacen es cubrir estas pilas con lonas convencionales sobre las que se colocan pues algunos pesos con el fin de tener más seguridad. Sin embargo, este método pues es poco eficiente debido a las grandes dimensiones y el peso de las lonas, ¿sí? Además, tiene altos riesgos de seguridad porque, pues, digamos que los trabajadores tendrían que escalar hasta 15 o 20 metros de altura y a veces no puede ser viable por las fuertes ráfagas de viento. Entonces, lo que se está planteando también es el uso de un sistema de lonas para cubrir las pilas de materiales de forma, digamos, automatizada, automático o semiautomático, que permita poner y quitar las lonas de forma sencilla, permitiendo que pues se pueda, digamos, permanecer sobre las pilas a pesar de las condiciones ambientales como el viento desfavorable. Entonces, digamos que ya vemos más o menos cómo se han adaptado algunas tecnologías de innovación, ¿sí? Tengamos en cuenta que pues es un sector que, digamos, hay mucho paradigma, pues es un sector problemático, entre comillas, entonces pues la innovación realmente ha venido surgiendo recientemente, ¿sí? Entonces aquí, digamos, quiero también hacer un foco sobre la minería de cobre, especialmente, pues, digamos, la producción a nivel mundial. Entonces, aquí vemos un contraste en 1960 a 2020, vemos que América Latina creció de un 19% en los años 60 al 2020 en un 41%, ¿sí? Liderando Chile, Perú y México, ¿sí? Sin embargo, Colombia también tiene un alto potencial de explotar el cobre. De hecho, pues hoy en día ya hay mineras que pues están en fase de licenciamiento y algunas que ya pues explotan el cobre, ¿sí? Entonces, aquí también quiero dejar un mensaje muy importante y es que es imposible y es idealista pensar que nosotros vamos a vivir sin minería. Si lo vemos, nosotros, para cualquier lado que miremos en nuestra vida cotidiana, hay minerales. En todo lo que hagamos, hay minerales. Tenemos minerales en electricidad, en el procesamiento de elementos, en los smartphones. De hecho, ustedes no me podrían estar escuchando ahorita, vía virtual, si no existiera el cobre. También lo tenemos pues, en diferentes electrodomésticos, en vivienda, por ejemplo, los ladrillos que se hacen se hacen a partir de minería de canteras. Los paneles solares requieren alta cantidad de cobre y pues si estamos buscando la transición energética es un mineral fundamental para este tema.
la producción de alimentos, de realmente, por ejemplo, en los hospitales, los marcapasos se hacen gracias a la minería, en la producción de cerveza, bueno, en fin, tenemos un sinfín de ejemplos de minerales y de usos de los minerales, pero pues siempre tenemos que saber que la extracción de los minerales se debe hacer de forma responsable, ¿sí? Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de cómo es que se ve esa minería ilegal, cómo se ve esa minería mal hecha y por qué es que a veces decimos, no, es que la minería es un veneno para el mundo. Porque normalmente, bueno, perdón la redundancia, estamos normalizando que la minería bien hecha es esta que se ve aquí. Esto es un ejemplo de una minería ilegal de oro en Ghana, ¿sí? Vemos que pues, a estas personas que hacen minería ilegal no les importa contaminar el suelo, ni les importa contaminar el agua, con tal pues de extraer un beneficio económico, ¿sí? Pero aquí en contraste vemos una mina de cobre, pues digamos, bien hecha, ¿sí? En Asia. Entonces vemos cómo es que solamente la intervención minera se hace en el sitio donde están los minerales, ¿sí? De resto vemos un panorama totalmente diferente a una minería ilegal. También vemos que normalmente en la minería ilegal hay unas altas tasas de contaminación por mercurio, precisamente por el descuido. Sí, en contraste, por ejemplo, tenemos una mina de hierro en India donde vemos que está súper compactado con el medio ambiente, solamente está el proyecto minero y de resto está pues todo verde, incluso la minería cuando se hace bien, lo que se hace es, digamos, cuando se cierra el proceso minero es dejar el territorio igual o incluso mejor de cómo se encontró antes de la explotación. También no solamente la minería ilegal afecta el medio ambiente, también afecta a los trabajadores. Esto es un claro ejemplo de cómo es una minería ilegal y cómo las personas, pues digamos, en busca de subsistencia, en busca de sobrevivir económicamente, arriesgan literalmente su vida, porque pues la minería es un sector bastante, digamos, riesgoso, ¿sí? Si no se cubre con la seguridad industrial adecuada. Sí, pero en contraste, por ejemplo, en una mina en Brasil, esto es una mina subterránea, vemos cómo la persona tiene sus equipos de elementos o elementos de protección personal adecuados para poder ingresar al proyecto minero. Vemos incluso que también en las extracciones ilegales los niños son empleados para buscar minerales, pues digamos que esto es, o sea, no cabe en la cabeza de nadie poder pensar que esto se debe hacer, ¿no? O sea, en una minería legal, los empleados tienen un enrolamiento legal, tienen las capacitaciones, tienen sus elementos de protección personal y pues digamos que la seguridad pues debe ser fundamental en este tipo de proyectos. También pues, como lo mencionaba, no les, digamos, a estos proyectos ilegales no les interesa el cuidado del medio ambiente, no les interesa cuidar a las personas, como lo vemos en las fotos, sí, simplemente les interesa sacar minerales para un beneficio económico. Sin embargo, si una minería se hace bien hecha, es importante tanto el relacionamiento con el medio ambiente como con las comunidades, ¿sí? Y también, pues, los equipos, vemos que son equipos que, pues, no cumplen con los estándares, incluso pueden llegar a contaminar el suelo. Y los equipos utilizados en una minería legal son equipos que pues ya son de última tecnología, incluso algunos son automáticos, otros semiautomáticos, como ya los vamos a ver más adelante. Todo esto se los comento porque realmente para que exista la innovación debe ser pues digamos que la minería ilegal nunca va a optar una innovación, ¿sí? O sea, las compañías mineras que son legales, que son estructuralmente sostenibles, siempre van a optar por tecnologías 4.0. Entonces, pues como yo les comentaba, yo pertenezco a una compañía minera, sí, es una compañía minera que pertenece a una multinacional. Nosotros estamos ubicados en Jericó, Antioquia, y nosotros tenemos muy presente cinco pasos en la innovación minera. Entonces, lo primero es ser una minería consciente. El segundo es el papel de la minería en la regeneración. El tercero es una minería 4.0, más conocido como la cuarta revolución industrial. Una minería centrada en las comunidades y una minería circular. Entonces, de hecho, para nosotros, y lo tenemos contemplado dentro de nuestras políticas, nuestro primer valor es la seguridad, que es lo que yo les mencionaba anteriormente en contraste con la minería ilegal. Entonces, hablando un poquito sobre estos pilares, entonces, una minería consciente, entonces, esto es, por ejemplo, el capitalismo consciente, ¿sí? Entonces, no trabajar solamente enfocados en los accionistas, en extraer dinero, ¿sí? Debemos estar enfocados en ser una mejor compañía para la sociedad y para el ecosistema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, buscamos convertir los minerales
en un propósito no solamente económico, sino también un propósito social y ambiental en los territorios, ¿sí? Segundo, ser una minería regenerativa, ¿sí? Pensar en que nosotros queremos dejar el territorio mejor de cómo lo encontramos y dejar un legado, ¿sí? Digamos que la autoridad lo que nos pide es compensar más o menos 1.100 hectáreas, pero nosotros vamos a compensar más del doble, más de 2.500 hectáreas. Entonces, digamos que el territorio termina ganando, o bueno, teniendo una ganancia ecosistémica. También una minería 4.0, aquí llega entonces todo lo de la innovación. Vamos a adaptar tecnologías pues de última revolución, y digamos que esto nos da dos variables determinantes. La primera es la conciencia y la segunda es la velocidad. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a adaptar tecnologías que permitan medir en tiempo real qué es lo que está pasando con nuestro proceso productivo, ¿sí? Con esas tecnologías se pueden desarrollar variables de predictividad, anticipar a los riesgos, ¿sí? Entonces, pues digamos que esto nos da también velocidad para poder actuar. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar vehículos eléctricos y vehículos digamos que automáticos, por decirlo así, ya les muestro cómo es que es este proceso. También vamos a hacer una minería centrada en la comunidad. Entonces, por ejemplo, hace años la minería lo que hacía era construir su ingeniería y luego hablar con las comunidades. Sí, pero nosotros lo que estamos haciendo es lo contrario, sí. Bueno, estamos construyendo ingeniería, pero estamos hablando con las comunidades que necesitan, cómo ven el proyecto, qué pueden aportar al proyecto, sí. Después eso también es importante, a ver cómo ellos imaginan el proyecto y qué nosotros podemos tomar de esas recomendaciones. Es decir, debemos tener un diálogo constante. Y por último tenemos una minería circular, donde tenemos varios elementos, es decir, compartir activos, reutilizar activos, reacondicionarnos, reciclar, reprolongar, entre otros que mediante la innovación podamos adoptar todas las tecnologías para poder ser una minería sostenible y adaptarnos a todo este tema de la transición energética que tanto se habla hoy en día y en el gobierno. Después, hablando un poco sobre qué es lo que estamos haciendo en innovación minera, entonces yo les hablaba hace un rato sobre los relaves, ¿sí? Que son este residuo que prácticamente no sirven para nada, pero que realmente se pueden aprovechar de una forma bastante grande, ¿sí? Uno de los problemas más grandes de las compañías mineras son esos desechos, porque es que son muchísimas cantidades. Por ejemplo, nosotros vamos a tener más de 100 millones de toneladas con ese relave y hay que buscarle realmente qué vamos a hacer con eso. Entonces, nosotros ya hemos diseñado, por ejemplo, mobiliario urbano, ¿sí? Nosotros hemos diseñado relojes, hemos diseñado bancos, hemos diseñado también losetas decorativas. También nos aliamos con la Universidad de Antioquia para hacer unos ensayos mezclando relaves y cemento para la construcción de suelos para la mejoración de vías terciarias. Entonces, por ejemplo, el reloj, nosotros tenemos diferentes oficinas. Tenemos en Bogotá, en Medellín y en Jericó. En Bogotá podemos encontrar los relojes, en Medellín podemos encontrar las losetas decorativas y también aislantes térmicos. Entonces, pues esto es una muestra de que para innovar en minería, digamos que se necesita incorporar el conocimiento externo, ¿sí? Porque pues utilizamos universidades, también utilizamos expertos académicos y expertos de las organizaciones que nos permitieron también generar pues todos estos productos a partir de un residuo minero bastante importante. Yo les comentaba también que digamos que en la compañía vamos a tener vehículos automatizados o autónomos y nosotros pues en el 2021 lanzamos un piloto con diferentes medios de comunicación de un vehículo autónomo en Jericó. Jericó, pues, es el municipio donde nosotros nos encontramos, está, pues, el proyecto. Entonces, pues, este es el vehículo básicamente se conduce solo, hagan de cuenta que es como un vehículo a control remoto, pero, pues, las personas se encuentran en un centro de control y manejan el vehículo. Y también teníamos un sistema de simulación de cómo es que van a funcionar los equipos en la compañía minera. Nuestra compañía minera es una mina subterránea. En cuanto a economía circular, que también es de los pilares más grandes de innovación hoy en día en minería, tenemos el cierre de ciclo de llantas mineras. Ustedes si han visto de pronto esas llantas que son, digamos, de rines bastante grandes, de esos camiones CAEX que son de altos tonelajes. Entonces nosotros tenemos varios estudios con esos residuos de llantas, logramos hacer tapetes decorativos, logramos, por ejemplo, mejorar una vía en Jericó con estos residuos de llantas, y entonces, pues, digamos que son todos esos focos que también nos permitieron
acoplar los residuos de nuestras llantas, y esto también, pues digamos que lo hicimos con proveedores externos, entonces pues aquí siempre hemos manejado la innovación abierta. Jericó Circular es un proyecto social que lanzamos el año pasado. Básicamente lo que hicimos fue recolectar plástico del municipio, ¿sí? Y un proveedor externo que se llama Ecometa, lo que hizo fue transformar este plástico en madera plástica y mejoramos un parque para los niños. Entonces, nuevamente aquí está la innovación abierta, nos acompañaron pues diferentes proveedores del municipio, también diferentes estudiantes que también saben de todo este tema de la transformación de plástico, y fue realmente un proyecto muy motivador y muy bonito para la comunidad. También tenemos el Hub de Innovación de Cobre. Básicamente, como hablábamos, pues el cobre es fundamental para nuestras vías y también para la transición energética. Entonces, estos son mesas de diálogo de innovación abierta para darle un foco a los usos del cobre en la transición energética, pero siempre pensando en un beneficio social, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es el cobre que salga de las compañías mineras de Colombia se quede en Colombia, porque pues normalmente, no sé si ustedes han escuchado que el cobre que se extrae de nuestro país se exporta. Entonces, pues lo que nosotros queremos es dejarlo en Colombia y que Colombia sea líder de la transición energética. Y por último tenemos nuestro proyecto más reciente, que es el proyecto del uso de hidrógeno en una camioneta. Esta camioneta se dualizó el año pasado con diésel más hidrógeno para dar una muestra hacia la transición energética con el hidrógeno verde. Sí, entonces básicamente lo que se hizo fue adecuar una camioneta que pues ya existía en la compañía, pero que por estándares de las compañías mineras y petroleras no pueden durar más de 5 años en la empresa, ya se debe sacar, se debe vender, pero lo que hicimos nosotros fue adaptarla desde la economía circular, instalar el sistema de dualización y hacer unas pruebas en ruta y en laboratorio para ver cuántas emisiones estábamos disminuyendo de dióxido de carbono y cuánta eficiencia estábamos aumentando en el vehículo. Realmente, pues en este punto ya estamos cerrando el piloto, pero digamos que por firmas de documento de propiedad intelectual y demás, no hemos podido publicar los resultados, pero esperamos que pronto los puedan saber. Solamente, pues una idea general es que logramos reducir emisiones efectivamente y logramos aumentar la eficiencia, que era lo que esperábamos. Y pues digamos que es precisamente un proyecto de transición energética en una compañía minera, ¿sí? Que pues puede sonar un poco redundante, pero que pues realmente lo que nosotros esperamos es que la innovación sea tan fuerte que incluso se rompa con la paradoja de la minería. Aquí pues digamos que con este vehículo lo que nosotros hicimos fue llegar a diferentes puntos y logramos una alta atención y exhibición, ¿sí? Estuvimos pues en diferentes, por ejemplo, workshop, en diferentes eventos de convención climática. De hecho, la camioneta estuvo en Cartagena y el presidente Gustavo Petro se iba a montar. Sin embargo, él nos canceló agenda a último momento, pero pues son diferentes alcances que hemos logrado tener. Hemos estado en diferentes universidades. También, pues yo en diferentes ocasiones la he logrado mostrar pues de forma virtual a la Asociación Colombiana de Ingenieros, porque precisamente lo que queremos es llegar a esta comunidad estudiantil, a los ingenieros, para que pues se den una idea o digamos se incentiven en la innovación, ¿sí? Más que todo en la innovación tecnológica y en la innovación de transición energética. Entonces, pues digamos, estos son los lugares a los que logramos llegar y hemos logrado, pues digamos, tener varios alcances. Entonces, pues los mensajes que más hemos recibido frente a este proyecto es que pues es algo sorprendente que una compañía minera esté innovando en términos de transición energética, porque como les comentaba al principio del seminario, pues la industria minera y la industria petrolera son de las industrias que más generan gases de efecto invernadero, y pues digamos que ahí estamos rompiendo con esos pensamientos de no, la minería es lo peor para el mundo. No, pues, o sea, como le mencionaba, la minería hay que hacerla bien hecha y hay que adoptar tecnologías de la cuarta revolución para poder que la minería sea bien hecha. Entonces, pues realmente esto es lo que tenía para la conferencia de hoy. Espero pues preguntas, comentarios, si quieren que igual les comparta la información, y pues este es mi contacto por si quieren profundizar en algún tema. Bueno, ingeniera, muchas gracias por la información. Tenemos
Una pregunta del ingeniero Jorge Orlando Castillo. Dice, ¿en la minería de socavón se utiliza el mercurio? Es como una afirmación, creo. Sí, creería que es una afirmación. Pues digamos que lo que he logrado escuchar sobre estos temas es que efectivamente, o sea, digamos, en los procesos mineros como tal se utilizan, digamos, procesos que pueden efectivamente alterar el medio ambiente y también alterar a las comunidades, ¿sí? Efectivamente se ha utilizado mercurio, se han utilizado, o sea, lo que les digo, se utilizan, por ejemplo, combustibles que afectan al medio ambiente, pero pues realmente lo que hay que buscar es cómo saber utilizar, ¿sí me entienden? O sea, o sea, no utilizar los procesos o los productos y desgastarlos o dejarlos pues en el medio ambiente, que contaminen el suelo, que contaminen el agua. No, realmente hay que hacer los procesos. Si se utilizan componentes que puedan afectar al medio ambiente, ¿cómo le podemos dar un cierre de ciclo a esos componentes, incluso reutilizarlos y al final pues hacer un verdadero tratado? Sí, o sea, por ejemplo, si contamina el mercurio con el agua, si el agua se contamina con mercurio, pues hacer un verdadero tratamiento del agua, ¿sí? No es posible que, por ejemplo, las compañías mineras contaminen agua con mercurio, lleguen, por ejemplo, al agua, por ejemplo, a los ríos, y pues se deje eso así. O sea, realmente hay que hacer un verdadero cierre minero que contemple pues todo lo que se va a poder, digamos, impactar, no solamente a nivel ambiental, sino también a nivel social. Entonces, pues efectivamente, se utiliza mercurio, se utiliza no solamente mercurio, sino también, por ejemplo, para transportar minerales se utiliza diésel, se utiliza gases, no sé. Pero entonces hay que saber cómo es que ese desarrollo se puede hacer de la mejor forma y que no solamente dentro de la operación, sino también dentro del cierre y del post-cierre. Bueno, creo que no hay más comentarios. Bueno, no siendo más, ingeniera, le damos las gracias por toda la información aportada a No, todos los muchas participantes. Muchas gracias por participar. gracias a ustedes, a la Asociación Colombiana y a los participantes. Ah, perdón, hay una pregunta. Dice, en la prueba de Jericó que implementó la red privada 4G. Sí. ¿Es una pregunta o? Sí, tiene signo de interrogación. Ah, se utilizó una red 5G. Es ahí. No. 5G, la red fue 5G. De todas formas, si quieres contigo, puedo compartirte los links de las noticias para que pues igual tengan más información, ¿sí? Estos son publicaciones pues de medios internacionales y nacionales. Ok, perfecto. Igual si los participantes tienen dudas, quieren mayor información, también nos pueden contactar y nosotros les hacemos llegar la información que está Claro que sí. suministrando la ingeniera. Claro que sí. Entonces esperemos un minutico a ver si hay otra pregunta. No, creo que eso es todo, todas las preguntas. A todos, muchas gracias, ingeniera. Nuevamente, muchas gracias por toda la información y por su tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego.